Hey, soy César. Hey, soy Lili. Y de 40 a 20 el paquetito. Güey, me dejaron con la mano estirada. A ver, acabamos de comprar una torta y es una torta de tamal. Súper típico de México. Esto es muy raro para mí, porque pues yo nunca he probado la torta de tamal. Y como no eres de México. Pero sabe rica, ya la probé y sí está buena. Entonces, aquí andamos en el mercado probando más cosas mexicanas. Probando cosas mexicanas. ¿De queso? De queso. Porque aquí les dicen quesadillas de carne, quesadillas de muchas cosas. Es como la típica quesadilla de queso, que conocemos. Ajá. Está raro. Ya pedimos quesadillas de queso. Y César hizo algo que es más raro que la torta de tamal. No, es que no usé la salsa de tomate. O sea, le echó limón. Entonces, le echó medio limón a la quesadilla. O sea, sí la puedes abrir. Gracias. Bueno, obviamente, pues. Ah, hasta la semillita. O sea, este limón que le echó, qué asco, de verdad. Es más raro que la torta de tamal. Yo pedí una de carne con queso. ¿No viene tu hermano? Ya, yo sí le podría echar poquito limón por la carne, pero tú. El día de hoy, mi gente, tocó visitar la Basílica de Guadalupe y al rato vamos a ir a las pirámides de Teotihuacán. Entonces aquí me encuentro con mi prima Lili como cada domingo. ¡Yay! Estamos en Ciudad de México. Ya fuimos al mercado, nos comimos una torta de tamal, que yo nunca había probado la torta de tamal. Fue primera vez y cuando ella me decía, no, que hay que probar la torta de tamal, ella ya la había probado, pero yo no, porque yo decía como que torta con tamal, como que qué asco y así. E incluso vi gente que se estaba comiendo el pozole con su bolillo. Ajá, y era así como que muy raro. Y nos comimos una quesadilla de queso, pero aquí en Ciudad de México es como que todo un dilema, todo eso. O sea, las quesadillas, obviamente, para mí, obviamente llevan queso. Ya sabemos que es de queso. Pero para ellos es como que quesadilla de carne. De carne. De queso con carne. Ah, o sea, carne como que mucho tipo de quesadillas. Entonces es todo un dilema. Pero ahorita estamos aquí en el cerrito de aquí de la Basílica de Guadalupe. Toda la gente se nos queda viendo. Ya bajamos, subimos el cerrito, bajamos. Ajá. Estamos practicando para Teotihuacán. Sí, porque si ahorita que subimos el cerrito nos ahogamos. Condición. Nada de condición. Y hay muchos señores que se vienen con su ropa así como muy fitness y todo. Incluso hay gente que vive aquí y se viene a hacer ejercicio. Y uno aquí gordo, comiendo nada más. Pero como ahorita les dicen ahí, va, que nomás no la pasamos comiendo. Literal. Ahorita les grabamos un poco más de nuestra aventura en la Basílica de Guadalupe y en las pirámides de Teotihuacán. Tienes fans ya. Mi gente, ya estuvimos un buen rato en la Basílica de Guadalupe. En este momento, mi prima y yo estamos súper estresados del tráfico que hay en Ciudad de México. ¿Y eso que no estamos manejando, eh? O sea, de tan solo escuchar todos los ruidos, no estamos acostumbrados, porque una ciudad tan calmada como la que donde somos nosotros, que es Tepatitlán, o sea, esto no se ve. Aquí sí, cada rato los pitidos y de todo. Está muy, lo que sí me gustó mucho son los taxis, que son rositas, muy, muy, muy bonitos. Y el Metrobús se me hace muy padre también. ¿Está la otra parada?
Acá está, de hecho, acá. La villa, creo que se llama. No, ok, la villa está Ah, ok. Aquí es un taxi. Y pues nada, la verdad que sí me gustaría a la vez vivir aquí en Ciudad de México, pero a la vez no, por todo el tráfico y qué estrés, en verdad. Y un montón de gente que hay el día de hoy. No, hombre, qué estrés. Mi gente, acabamos de llegar a las pirámides de Teotihuacán. Ahorita compramos unos mangos preparados muy ricos. No les grabé porque luego estamos tragando. Entonces, hubo en el video pasado una gente que dijo: ustedes nomás se la pasan comiendo y comiendo y sí, todo el video es comer. Sí, gordo, sí. Gordo. Entonces, ahorita ya llegamos a las pirámides. Nos compramos estos sombreritos, como pueden ver. Yo mi sombrerote. Y pues acá Liliana, Lili se compró ya su sombrero, yo tengo acá mi sombrero y tenemos que subir la pirámide del sol que está acá, vean. O sea, todo eso tenemos que subir. Los voy a hacer zoom para que ustedes vean lo que tenemos que subir. Tenemos que llegar hasta la punta de la pirámide. Ahí pueden observar a toda la gente que está subiendo la pirámide. Ya estamos viendo la pirámide del sol, después de haber hecho como cola como toda una hora. Pero vamos a ver si es que tenemos que poder. Sí, sí. Tenemos que poder, entonces los voy a poner en cámara rápida cuando subamos toda la pirámide. Sí pudimos subir la pirámide del sol, finalmente, cansados y con mucha sed. Ya sé. Liliana está más ahogada que yo, pero la vista está increíble desde la cima de la pirámide del sol, de las pirámides de Teotihuacán. ¡Héctor!
Ya nos dio sed y venimos a comprar una michelada. Dos. Bueno, de la ahí, ¿lo compartimos los dos? Mejor una, nada más. De ahí. Ay, ¿es roja? Más o menos. Como tenemos una michelada. Una michelada. Es la solución. Liliana acaba de pedir un pozole azteca, digo, una sopa azteca. Sopa azteca, nomás que ya está revuelto. ¿Sí está buena o no? ¿Sí? Sí, me encanta. Y bueno, después de una hora le trajeron después su plato. De una hora tengo un chingo de sueño, me siento muy cansado, voy a poner mi pollo frito. Tardaron en entrar, ¿no? Pero bueno, valió la pena. Compre. Pero bueno, mi gente, este fue el video de hoy. Ya conocimos un poco acerca de la Basílica de Guadalupe y de las pirámides de Teotihuacán, que fue un día extraordinario hoy domingo. Nos la pasamos muy bien comiendo demasiado como siempre, engordando. Ahorita ya es a las 5 de la tarde sale nuestro camión de regreso a Tepa. Entonces, ni modo, hasta aquí terminamos el episodio del día de hoy. Liliana, di algo, no sé. Pues fue algo diferente, una experiencia diferente, caminamos mucho, ya nos estamos preparando para hacer ejercicio. Y fuimos a comer al restaurante estuvo 2-3. Ajá, la michelada estaba del asco, Las apariencias engañan. Literal. Lo tenemos comprobado. ¿Y qué más? Literal, una vez más. Siempre nos tiene que tocar mala experiencia con algún restaurante. O al revés, vemos algo que no nos hace así como... Ajá, que están feos, pero es todo lo contrario. Uh-huh. Pero pues vamos a ver qué nos depara el próximo fin de semana. Recuerden que esta sección es patrocinada por Viajes Miret. Mi nombre es César Vázquez. Y yo soy Lili Díaz. Síganme en Instagram. Y aquí van a estar nuestras redes sociales en la pantalla. No olvides suscribirte y compartir este video. Adiós.